realidad se trata, vamos a aprender cómo sacar información a partir de una página web con el lenguaje de programación R. Si no tienes el lenguaje de ese programa, lo puedes descargar muy fácil, nada más vete a Google y le pones R Windows, si tienes Windows, te vas acá, ya lo descargas, lo instalas. Yo tengo Mac, pero yo lo tengo instalado. Pues si tienes Mac, le pones ROS espacio X, metes acá, CRAN.R-medioproject.org, y ya por acá lo descargas. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez instalado, vamos a estar listos para iniciar la actividad. Entonces vamos a mencionar la actividad, en qué consiste rápidamente. Lo que vamos a hacer como ejemplo para aprender a obtener información de la red va a ser usar esta página de apoyo. Y lo que vamos a hacer va a ser buscar a algún artista. Y lo que quisiéramos es, si existe el artista que buscamos, entrar a su página y obtener todos los artistas que han hecho discos con él, o digamos los colaboradores o artistas amigos. Eso lo vamos, aquí en esta página personal de este artista está toda su discografía. Y si vemos, el primer elemento es el nombre del artista de ese álbum, y el segundo el nombre del álbum. Entonces, varios de estos puede ser el mismo artista y otros colaboradores y amigos, y vamos a tomar a todos como colaboradores o amigos. Entonces, si esto es la información que vamos a rascar, muchos le dicen, del inglés scrape, vamos a rascar esta información de la página y hacer una lista, de modo que terminemos con un script que al ejecutarlo nos pide el nombre, ingresar un nombre de artista, y automáticamente saque una lista de los artistas colaboradores de este artista. Para comenzar aquí en Mac, para abrir una terminal, nada más abro en la lupita, escribo terminal y la abro. Voy a hacer esta un poco más grande. Esta no me gusta mucho. Voy a abrir una homebrew. La blanca es muy molesta en la noche y ahorita ya es medio. Entonces, ya. Ah, solo abrí una nueva pestaña, pero estilo, una nueva ventana estilo homebrew, que es más adecuada para la noche y me gusta más por sí. Entonces ya, si tienes instalado R, nada más pones R Enter. Y tienes que ver si lo instalaste bien, tiene que estar aquí su versión. Mensaje y descripción de R, y al final un signito de mayor que. Aquí en la consola, esta se llama la consola de R, este signito de mayor que pues está esperando que ingresemos comandos. En R podemos hacer operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y aparte tiene otras funciones como raíz cuadrada. Y podemos guardar esos valores en variables, como no sé, voy a hacer una variable que se llame num, ese nombre yo lo pongo como quiera, solo no se puede poner nombres de variables que empiecen con números, que yo sepa, igual hay otras cosas que no se pueden. Ahora aquí le puedo pasar un número, ahora puedo pasar también un texto, pero el texto lo tengo que pasar entre comillas. Texto, voy a poner, este es un texto. Ahora, para acceder a esas variables, escribo su nombre y doy enter y se imprimen. Podemos verlo. Entonces, lo que quisiéramos hacer sería, de alguna forma, guardar como variable, así como estamos haciendo, toda la página de búsqueda.
y de ahí extraer toda la página del artista y de ahí extraer esto. Pero antes de eso tendríamos que ver cómo buscar primero al artista y entrar a su página, porque pues no sabemos cómo sea su enlace, ¿no? Entonces, para eso, vamos a abrir un archivo de texto. Yo voy a, por lo general ocupo uno que se llama Sublime, pero voy a ocupar este que es el más sencillo que tiene Mac para ejemplificar que se puede hacer con el que sea. Entonces, vamos a empezar a ver unas cosas. En R, si pongo yo print y le paso una variable como texto que ya la había creado arriba, me la imprime, que es lo mismo que poner texto, casi casi, ¿no? Pero si yo pongo una línea de un comando y después un gatito, aquí puedo escribir lo que sea. Es un comentario. Y no pasa nada, a diferencia que si hubiera hecho eso y sin un gatito, ¿no? Traba. Entonces, esto lo vamos a usar para ir documentando, es decir, poner comentarios que nos ayuden. Por ejemplo, podemos poner comentado el título y poner RScript para obtener artistas amigos de Discogs. Eso va a ser, ¿no? Es bueno, aunque es como sea medio aburrido, es bueno describir muy bien tus comentarios porque te ayuda a saber lo que estaba pasando cuando regresas al código después de unas horas o días o meses. Ahora, después de esto, quisiéramos recibir de alguna forma el input del usuario, es decir, el artista que quiere buscar el usuario. Entonces vamos a poner aquí, recibir artista a buscar. Okay. De usuario, voy a poner entre paréntesis para repetir. Es bueno, aunque sea aburrido, ser específico. Entonces aquí podríamos ponerle, vamos a ver, esta print la usamos para escribir algo, podríamos usarlo para decirle al usuario, ingresa nombre de artista, ¿no? Como sería como la primera línea del programa. Lo malo de print es que entrega que lo escribe con un corchete 1. Podemos hacer algo para no imprimir ese 1 y es cat. Ponemos cat, ingresa nombre de artista. Tenemos que, dos puntitos, tenemos que agregarle este carácter especial que significa el sistema lo lee como un enter. Entonces vean qué pasa, ya no le pone ese 1. Entonces es un poco más agradable a la vista. Y vean, o sea, con el código siempre intenten hacer cosas. Si le quitamos esto, miren qué pasa. En la línea de comando a esperar se pegó a la finalización de la cuerda. Ese es un carácter especial, se le llama rueda de carro. No me gusta decirle así, para mí es un enter, ¿no? Entonces vamos a ocupar ese. Va a ser la primera línea de código de nuestro programa, porque las que tenemos aquí son comentarios. Entonces esa va a ser la primera. Y después quisiéramos ocupar algo para mandarle al usuario, decirle, capturar más bien el texto que ingrese el usuario. Para eso hay una función que se llama readLines, con L mayúscula. ReadLines, y se le pasa el argumento stdin. Eso significa Standard Input. Al final, para no hablar mucho de él, solo va a ser que va a recibir lo que el usuario envíe por el teclado, las cuerdas de texto. ¿Cuántas? Una. Eso significa el otro argumento. Yo le pongo coma, n igual a 1. Estos espacios no son necesarios, pero es bueno para poder leer el código. Se recomienda poner espacios entre operadores y después de coma. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? Le pongo enter y se queda ahí esperando algo. Entonces, si yo escribo, vamos a poner, esta es una cuerda de texto, me va a imprimir esa cuerda de texto. Este va a ser el que vamos a ocupar para pedirle al usuario la entrada o el artista, ¿no? Si ponemos arriba aquí en la consola,
Regresa al último comando que ocupamos. Vamos a probar qué podríamos poner. Cualquier cuadra separada con espacios, mientras no haya caracteres especiales, como es diagonal invertida N, las comillas, algunos que después también hablaremos, pues no va a tener problema. Anteriormente, les voy a decir unos comandos útiles como control A para regresar al principio y control E. En Mac también parecen servir comando... Ah, no, mira, esos sí son de RStudio, no me sirven. No, ajá. Entonces sí, aquí es con control A para regresar a la, al principio de línea, control E para el final. Pero en el texto edit, sí. Ah, ok. Entonces quisiera agregar esta una variable porque no lo hice, nada más la probé. Es bueno siempre probar. Entonces ya probamos que sí sirve. Ahora esta la puedo agregar a la variable nombre-artista. Siempre es bueno nombrar las variables bien. Aquí con control E me regresa al final, aunque no era necesario, puedo correr esta desde el principio. Vamos a correr de nuevo esta línea de código, porque yo no la corrí bien y no se guardó nada. Entonces vamos a guardar ahí algo. Entonces después podría hacer un cat y decir, usted ingresó. No se puede usar acentos. Bueno, sí se puede, pero son caracteres especiales de Unicode. Y después vamos a hablar de eso. Sí se puede, pero ahorita me da flojera ir a la tabla y ver cuál es el acento. Entonces, pero puedo aquí en cat concatenar cuerdas de texto y variables que contengan texto. Aquí, por ejemplo, le puedo poner coma, nombre artista, nombre guión bajo artista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no encontró nombre artista porque lo escribí mal. Ahí está. Entonces, usted ingresó a la chinoli. ¿Qué pasó? Que se me olvidó ponerle al final coma y el carácter especial de enter, porque estamos usando cat. Y ver lo último que ocupé. Y esta es la buena. La voy a copiar y pasarla para allá. Otro comando bueno es control A, control K para borrar la última línea, porque ya la copié aquí. Y ahora la voy a pegar aquí. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro programa, que pide el nombre de artista, lo lee y luego le dice al usuario que ingresó. Por último podríamos ponerle generando en otro cat o en el mismo, como quieran. Yo lo voy a poner otro. Generando lista de artistas amigos. Le voy a poner, no me olvido de mi enter, mi diagonal invertida N, y listo. Y ahora sí está la primera parte. Pide el nombre de artista, lo guarda, le dice cuál ingresó y le dice generando lista de artistas amigos, porque eso puede tardar unos segundos para que espere y no esté pensando que tal vez se trabó algo. Entonces ya tenemos ahí. Súper bien. Ya está la primera parte. Ahora, recuerden que esto lo podemos comentar. Aquí es buena costumbre ponerle unos comentarios al lado, ¿no? Pueden ser como darle un espacio y ponerle instrucción, ¿no? La primera sería una instrucción para usuario. En los comentarios sí puedo tener acentos y no pasa nada, porque justo son comentarios, no le hace caso R. Aquí podría poner guardando cuerda ingresada. O sea, la idea de estos comentarios es que tú les entiendas después. Ingresada por user, ¿no? Lo puedo poner. Si me empiezo a pasar, comando menos para hacerlo más chiquita. Que se ajuste a mi código. Aquí después, ¿qué es? Verificación para usuario, ¿no? O sea, esto da flojera, pero en serio que ayuda para usuario. Es un buen nombre porque justo le dice, usted ingresó tal. Es una verificación para que vea si no se equivocó o algo. Y después es una instrucción para espera también. Es otra instrucción para usuario. Es una instrucción de esperar. Le voy a poner ahí instrucción para usuario otra vez.
Ahora quisiéramos concentrarnos en cómo se estructura una búsqueda aquí en la página Discos una vez que la buscamos, ¿no? Porque aquí había buscado Lazy Nico y vemos que en realidad lo que está pasando es que se nos envía a este enlace. Entonces voy a copiar este enlace. Ustedes si buscaron otro artista, no importa, solo igual copien su enlace, el de búsqueda. O sea, no, dense cuenta que no estoy en la página del artista, estoy en la página donde lo busqué. ¿Ok? Ahí copio el enlace y lo voy a pegar aquí en mi... esta para explicarles. Entonces, ahorita nos damos un breakcito. Seguimos. Nada más entramos con este tema, ¿no? Porque ¿para qué hicimos todo esto de que nos dé el nombre de artista? Pues, aunque no lo crean, pues fue para meter una búsqueda con ese nombre de artista apenas. Entonces, cuando buscamos un artista, nos damos cuenta que nos envía a este lugar. Entonces, podemos ver que es como si metiera el nombre de artista separado por signos de más en vez de espacios entre estas dos cosas. Voy a ponerle un enter ahí para que se vea. Entonces está así. Entonces, como que la idea es que esta cuerda de texto que ya ingresó el usuario, que es el nombre de artista, digamos, le cambiemos los espacios por más. Y después la metamos entre estas dos otras cuerdas de texto, ¿no? Esta y esta. Entonces, para que sean cuerdas nuevas, les voy a poner comillas a esta y a esta, ¿no? Entonces, me gustaría poner a este que le puse nombre artista, de alguna forma, meterlo entre estas dos, ¿no? Pero primero quitarle los espacios y ponerle signitos de más. Entonces vamos, aquí con control L limpiamos. No se espanten, no se borra nada, aquí está arriba todo. Pero se pone, digamos, como que se arrastra para que la pantalla se vea más, se vea vacía. Vamos a abrir una librería. Para empezar, si no la tienen instalada, van a tener que ponerle install packages string R. Pero yo no sé si la tengan instalada. Entonces, porque lo mejor sería así, miren. Pueden poner library stringr. Pues si apenas instalaron RStudio, obviamente no está, ¿no? Pero si le ponen library stringr enter y no pasa nada, quiere decir que sí está. Y si no la tienen, la pueden instalar con este comando, install packages y entre comillas stringr. Dense cuenta la diferencia de cuando le hablas con library, no lleva comillas. Cuando la instala así, yo no la voy a instalar, pero basta con darle enter y seguir unas instrucciones básicas y instala. Entonces yo ya la hablé. Para ver una pequeña lista de las funciones, te tienes que saber más o menos el nombre, pero lo bueno es que siempre le ponen nombres muy parecidos al paquete. Entonces, por ejemplo, si le pones str y dos veces tab, te muestra todas las funciones que estén en las librerías cargadas que empiecen con str. Entonces, nosotros vamos a ocupar una que se llama str replace all, que va a reemplazar. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si le ponemos signo de interrogación y el nombre de alguna función, se abre un pequeño manual del funcionamiento. Y lo que queremos ver rápidamente es los argumentos que le tenemos que pasar. El primero es el texto que queremos cambiar algún patrón. El texto del cual queremos cambiar algún patrón. El segundo es el patrón que queremos cambiar y el tercero el reemplazo. Con eso es suficiente. Aquí si picamos Q, nos salimos de ahí. Entonces vamos a ponerle str. Si no se acuerdan qué tienen en su, qué variables han definido con ls, se puede ver. Entonces yo ahorita voy a ocupar nombre de artista para cambiarle los espacios por signitos de más. Chéquense. Str replace all. Y le voy a pasar nombre artista. Y voy a cambiar espacios. Así se le pone un espacio. Por más.
y listo. Vemos que sí funciona. Pues otra vez solo la ocupé, vamos a asignarla al mismo nombre artista, de manera que se sobreescriba. Entonces ya no quede con espacios, sino quede con eso. Entonces si vemos nombre artista, ya va a estar cambiado. Y ahora sí, esta la podemos copiar, es la línea de código que iría aquí. Y le podemos poner arriba comentario, cambiando espacios por más, así entre paréntesis, para no poner signo más o así, que confunde luego eso de más. Y ya una vez que cambiamos los espacios, quisiéramos ahora sí pegar estas cosas. Para eso vamos a usar una función que se llama paste. Vamos a poner control L para limpiar. Y la función paste le puedes pasar texto, cuerdas de texto. 1, 2, 3. Y defines el separador que va a ir. Esto, por ejemplo, lo se voy a separar con un guioncito. Y miren. Y está su prima, que es paste 0, que lo que hace es que no separa con nada. Entonces, como que esa es la que quisiéramos usar. Paste le podríamos decir sepárame así, pero pues sería estar usando la, pues con un argumento que no sería necesario si usáramos paste 0, ¿no? Para eso es paste 0. Entonces, paste 0, ya vimos que va a ser la que vamos a ocupar aquí. Entonces, ¿cómo se imaginan que lo vamos a poner acá y luego probarlo allá para cambiar un poco? Entonces aquí va a ser enlace búsqueda, voy a ponerle enlace búsqueda, y enlace búsqueda va a llevar un paste 0. ¿Y qué le voy a pastear? Esto que ya había puesto acá lo voy a cortar y pegar aquí arriba, coma nombre de artista, que ya lo metió el usuario, coma esto. Entonces, si aquí ya no tienen espacio, se va a pasar a la otra línea, pero no quiere decir que haya dos líneas, solo que no hay espacio. Lo que pueden hacer es hacerlo un poco más chico para que no se vean las líneas cortadas. Ahí me faltó un paréntesis. Y ahora vamos a probar este. Esto ya debería pegar los elementos, de modo que en la variable enlace de búsqueda ya esté listo la petición para buscar al artista. Y ahora, ya con esta, vamos a introducir otro paquete que se llama rbest, o rbest en inglés. En inglés, harvest es como cultivar, cosechar. Entonces este nombre se lo pusieron porque el paquete se utiliza para cultivar datos de la red. Nos ayuda a hacer eso. Entonces, para instalarlo, si es que no lo tienen, hay que hacer un install.packages y rbest, así es, rbest. Yo, como ya lo tengo, solo le voy a hablar con library. Rbest, ya sin comillas, acuérdense. Entonces ya ahí le habla. Rbest, la mayoría de las funciones que trae, si lo instalan, pueden escribir http, perdón, y doble tab. No, a ver. HTML, doble tab, estos son. Entonces casi todas empiezan con eso. Pero la que vamos a ocupar al principio no, esa se llama read.html. Ok, entonces read.html se le pasa justo
una petición HTTP así completita, pero es justo como la que ya formamos y que tenemos ya guardada en enlace búsqueda. Entonces fíjense cómo voy a hacer. Install punto, si tienen problemas con instalar rbest, es posible que les pida el paquete xml2. Entonces pues también hay que instalarlo. Ya se imaginan cómo, install.packages entre comillas xml2. Una vez lo instalan, y una vez que lo instalen, packages, ajá. Y una vez que lo instalen, ya intenten instalar rbest y seguro que se va a poder. Entonces, aquí en enlace búsqueda, ¿qué tenemos? Ya nuestro enlace listo. Ah, pero tiene ahí atl tlachinol y eso no lo va a encontrar. Entonces, pues vamos a correr de nuevo esta línea para cambiar el nombre. No le puse nada. Ahí está esperando. Voy a ponerle Lassi Nico. Y ahora debe estar ese nombre artista. Y ahora voy a correr esta otra línea. Se me olvidó, pero no iba a encontrar a Tlachinol. Igual y sí. Pero mejor este. Y aquí ya debe estar. Sirve para que probemos de nuevo. Aunque ya habíamos probado. Ya separado. Y ahora enlace búsqueda. Y ahora sí, enlace búsqueda. Ahora sí, este está listo para que busque. Y podemos ocupar. Vamos a guardar en. ¿Qué será? Página búsqueda. O sea, uno era el enlace, este ya es la página. Y vamos a ocupar read-html. Y le vamos a poner pasar el enlace de búsqueda. O sea, se le pasa el enlace para que lo lea y se genera la página. Es como si estuviéramos navegando, pero aquí en código. Entonces, vemos que tarda un poquito. Y ya aquí en página búsqueda, que se genera. Aunque parezca poquito, ahí está ya todo. Y si no lo creen, pueden ponerle la función as.character, que convierte a texto. Y a este pásenle la página búsqueda que acabamos de hacer. Y van a ver que se hace una cosa gigantesca. Que no vamos a tardar un rato en subir al nivel a donde estábamos. Por eso justo no lo había querido imprimir así. El mismo R sabía que era algo muy grande. Entonces solo lo pone así. Pero lo que tenemos que ver de aquí, de la respuesta de la petición. Esa era la palabra que buscaba. La respuesta. Es que tiene... Se podría decir que tiene tres partes. Un código de respuesta que dice si estuvo, si la página estaba arriba o no, si se pudo ingresar. Una cabeza y un cuerpo. Y ahí dentro de eso está todo, o sea, como vemos aquí cuando le puse. Y la cosa es que de aquí, a partir de aquí, que ya es toda esta página, queremos obtener solo este elemento. Si ven aquí abajo, sale el link, o sea, quisiera obtener ese enlace. O sea, aquí es muy fácil porque es un artista que yo busqué, pero quisiera ya automatizar eso. Ya estamos casi listos, ya tenemos la página. Ahora necesitamos obtener lo que está aquí en este elemento. Entonces, ¿cómo le haremos? Entonces, y nos faltó pasar esta línea, mira. Lo bueno de que no borré, pero lo malo de que imprimí esto es que voy a tener que irme hasta arriba. Ni modo. Está gigante, ¿verdad? Aquí está. Este no es. Este, página búsqueda. Este, lo hubiera escrito mejor. Pues ya aquí ya tenemos la página búsqueda. Y ahora hay una función muy padre que se llama read-notes, a la que le pasas una respuesta de petición. De HTTP, o sea, una página justo como la que ya hicimos, y lo que hace es irse solo a esas secciones, digamos, a unas partes que le llaman nodos en la página, que hay distintos y están catalogados en grupos, y te saca todos los nodos de un grupo. Entonces esta nos va a servir ahorita. Esta
función HTML nodes. Vamos a limpiar esto. Es así, HTML-nodes. Lo que se le pasa es la página. Página búsqueda, le puse. ¿Se acuerdan? Sí, página búsqueda. Y como segundo argumento le tienes que pasar la ruta CSS, el, digamos el identificador CSS de los elementos, de los nodos que queremos obtener. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Suena ahí raro, pero está muy fácil. Nada más nos vamos a herramientas. Bueno, aquí en Firefox, en otros navegadores no sé, pero también lo tienen. Solo es cuestión de buscarlo. Se llama inspector. Entonces, si abrimos el inspector, vamos a poder con el mouse pasar por arriba de los elementos y los va a seleccionar. Y si les damos clic, va a seleccionar el cacho de código al que corresponde. Entonces, nosotros queremos obtener algo que está por aquí. Ya ahí le moví, no sé qué dice. Bueno, no importa, porque lo que queremos ya lo vi, está aquí arriba, miren, es este. Y algo hice que borré aquí esto. Pero no pasa nada. A ver, para que no haya pedo. Mejor otra vez. Entonces, aquí en herramientas, desarrollador, inspector. Puedo pasar por los elementos. Doy clic en el que quiero. Ya luego puedo aquí ir justo a donde veo que está el link. Aquí está, miren. Aquí está el enlace, digamos, el subdirectorio de la página para entrar a la página del artista. Esto es lo que quiero. Entonces, pero ¿dónde vive este? Si se dan cuenta, vive en este. Todo eso está aquí metido. Entonces, pues voy a apañar este contenedor más bien. Entonces, si se dan cuenta, cuando pongo aquí el mouse, sale un nombre aquí abajo. Ese nombre es justo lo que quiero. Es el, digamos, el identificador de lo que... aquí le llaman ruta CSS. Entonces, mira, para conseguirlo aquí en Firefox le ponemos copiar ruta CSS. Nos vamos acá. Y va a copiar una muy grande. Y no la queremos toda. Lo único que queremos es la que les dije que se ve cuando está ahí. Entonces podemos ver que empieza div.card.card. Entonces vemos que está acá, mira, todo esto no lo queremos. Esto es nada más. Entonces esto lo voy a pasar entre comillas. Y esto lo voy a copiar y va a ser lo que le voy a... va a ser lo que le voy a pasar acá. Cierro el paréntesis. Y lo quiero guardar en un lugar. Vamos a guardarlo en nodos búsqueda. Y ahora, ¿qué pasa si escribimos nodos y un bajo búsqueda? Que ahí hay un montón de cosas, pero ya es menos. Y la que queremos está en el primer, en el primero. Podemos, ¿cómo sabemos? Está de flojera, pero ni modo. Tenemos que hacer algo así como as.character. Y Bueno, esa es una forma. No sé si sea la mejor, pero vamos a hacerlo. Entonces, nodos busca. Entonces, lo que vamos a ver es que se va a imprimir todo. O sea, por eso no quería hacerlo, pero pues sí, creo que es la forma mejor. Aunque no siempre se debe de hacer, porque sí, aquí sí podemos pensar que iba a estar en el primero. Les voy a decir por qué. Porque como lo buscamos, y por como está clasificado por relevancia, si existe, va a estar en la primera, a menos de que lo hayas escrito mal, ¿no? Y eso se debe manejar, pero vamos a hablar de eso después. Pero bueno, aquí está el primero y podemos ver que aquí está el link. Y si vemos los otros, van a tener otros links de otros, ¿no? Entonces, ni modo, pues así se vio, ¿no? Entonces podemos ponerle así. No, búsqueda 1.
y esto nos sacaría ya solo ese nodo, ¿no? Y ya sabemos que por aquí está el enlace que queremos. Pero ahora, ¿cómo lo sacamos, no? Bueno, este último ya vimos que sí es bueno. Vamos a copiarlo. Lo pegamos acá. Y este ya no lo necesito. Y ahora vamos a ocupar una función que se llama de str, igual del paquete str, que se llama string extract. Está muy muy padre, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Con string extract, a esta le vamos a pasar nodos búsqueda 1. Ya vimos que ahí está. Y lo que vamos a extraer es lo siguiente. Esto no espero que lo entiendan. Voy a crear aquí una expresión regular. No espero que lo entiendan totalmente, pero sí que se den una idea. Entonces voy a tratar de explicarlo lo que pueda. Aquí entre comillas se va a crear una expresión regular. Esta expresión que estoy haciendo, me equivoqué, no importa, se lo pongo arriba y sigo formando. Vamos a ver. Esta expresión significa que lo que ponga aquí, ahí en donde hay tres puntitos voy a poner algo. Y todo lo demás, lo único que está diciendo, o sea, se ve todo raro, pero lo único que está diciendo es que yo voy a querer sacar, extraer, extraer el texto o la cuerda de texto que esté después de los caracteres que yo ponga aquí, del patrón, digamos, que yo ponga aquí. Entonces, vamos a copiar esta cuerda. A ver, vamos a ver aquí en nodos búsqueda 1, pero como carácter as punto char, punto e para el final. Entonces, lo que queremos ver es esto. Entonces, lo que les había dicho es que con eso podía sacar el texto que estuviera después de cierto patrón. A mí me gustaría obtener que esté después de este patrón, de la comilla, digamos. Simplemente, lo que esté después de esta comilla lo quiero obtener. Y quiero obtener diagonales, letras, números, guiones y ya. De modo que cuando se encuentre esta otra diagonal invertida, pare y termine obteniendo exactamente lo que quería. Entonces dense cuenta de esto. Solo quiero identificar lo que estaba haciendo por la comilla. Voy a dejar esto aquí, voy a ir haciéndolo aquí abajo. String extract. Voy a poner nodos, guión bajo, búsqueda 1. Y voy a ponerle aquí, ¿qué? Esta cosa que veo ahí, ¿no? Esto. Backslash, diagonal invertida, comilla. Eso. Lo que esté después de eso, lo quiero. Y le tengo que decir, lo puedo hacer, le puedo decir qué quiero, qué caracteres sí quiero, encerrando entre corchetes. Y hay otro subconjunto que es alNum, que es como para no tener que poner todos los números y las letras. Este ya lo incluye. Aquí estoy diciendo los alfanuméricos, que es este, por ejemplo, todo artist es alfanumérico y todos estos números, pero el guión y el slash faltan, entonces lo pondría aquí. Entonces ya ahí lo que haría, vamos a probarla así para ver qué pasa. ¿Qué está extrayendo? Una C. Ahí extrajo una C. ¿Por qué habrá extraído? Ok, ya vi por qué. Porque la primera comilla no es esta. La primera comilla es esta. Y está extrayendo esta C. ¿Cómo es que lo sé? Van a ver.
aquí yo solo le dije que después de la comilla me extrajera un carácter, solo uno, y de este tipo. Si quisiera más, con un más le digo uno o más. Y chéquense qué pasa. Card. Entonces, o no era este de acá. Entonces, no era solo la comilla la que queríamos detectar, pero lo que sí podría hacer es F igual comilla. Porque si eso es la diferencia. Ajá, esto no está acá arriba. Entonces, está padre, estuvo bien que pasara esto porque así le entendemos un poco más. Entonces, F igual comilla, ahí se me hace que va a obtener lo que queremos. Ahí está. ¿Ya vieron? Sí. Este mensaje lo está mandando porque tiene que coercionar esto que no es carácter. Para que nos deje de estar diciendo eso, hay que poner las characters. Se me olvidó. Pero así se arregla. Ya no, así ya no va a molestar. Ahí está. Entonces ya tenemos esta. ¿Para qué hace esto? Extraer ya el enlace directo para la página del artista. Y llevamos un montón de tiempo y parece que no hemos hecho nada, ¿no? Entonces ya le puedes meter cualquier artista y ya lo va a extraer porque... busca la página. Uh-huh. Ajá. Entonces vamos a pegar esto aquí. Pensando en que lo escribiste bien. Uh-huh. Y esto sería subdirectorio... guión bajo artista. Bueno, entonces este subdirectorio artista, ahí voy a guardar esto, ¿no? Que solo lo corrí. Vamos a correrlo acá para que se guarde, para seguir haciendo unos ejemplos. Artista. Entonces aquí, ¿qué puse mal? Subdirectorio artista. ¿No encontró? Ya lo guardé. Ah, es que le puse artista, miren. Subdirectorio artista. Entonces aquí le ponemos artista y para borrar ese es RM y le pasamos el nombre. Artista. Vamos a pasar esto ya. No, no arista. Ahí otra vez lo puse de arista. Borrar. Este. Va. Entonces, después, ¿qué nos gustaría hacer? Pegarlo. Algo muy parecido a este. Entonces podemos copiar y pegar. Y ponerle ya enlace artista. Y esto ya no va a ir. Y aquí en vez de nombre artista va a ir. ¿Qué va a ir? Subdirectorio. Ajá, mira. Entonces, y vamos a probar esta. A ver si es cierto. Veamos enlace artista. Entonces, ya ahí ya construimos el enlace que va a ir directo al artista. Y ahora nos gustaría hacer algo muy parecido a esta de acá, entonces también la voy a copiar y pegar, pero va a ser página artista y le voy a pasar en vez de enlace búsqueda, enlace artista. Entonces aquí ya se va entendiendo por qué hicimos lo de antes, ¿no? Deberíamos seguir comentando de hecho un poco. Entonces aquí construimos la petición HTTP, digamos, para nombrarla así propiamente. Aquí se hizo, ¿no? Aquí se realizó la petición y se guardó respuesta. Ahí está. Aquí se extraen nodos de imagen. Este, y acá, aquí construimos petición. Ah, no es cierto. Aquí extraemos subdirectorio de artista. Acá construimos, aquí podemos copiar esta, construimos la petición HTTP, ¿no? Pero completa ya, ¿no? No, del artista. Porque también era completa, pero de una búsqueda apenas. Y aquí se realiza la petición y se guarda de artista luego. Entonces ahí ya está comentado y aquí ya tendríamos en página artista, vamos a correrlo, se nos faltó, vamos a ver qué tenemos.
Entonces ahí tenemos, bueno, ya ven que no se ve mucho, a menos de que le demos punto character, pero tampoco se ve nada. Entonces más bien hay que ver los nodos. Entonces acá donde estamos, ya aquí adentro. ¿Y qué eran las cosas que queríamos extraer? Los nombrecitos. Entonces nos vamos a desarrollador, web, herramientas, inspector. Y nos posamos sobre un nombrecito. Le damos clic y nos vamos para acá para ver qué elemento es, ¿no? Se llama Span Artist in Title. Entonces, para lo mejor es copiar esto, la verdad, aunque se haga mucho, se puede identificar rápido cuál es, porque es el último. Entonces, pero a ver, ahí cuál copié. Este quería, mira, porque quiero. ¿Cuál es el que quiero? Yo diría que este. De abajo. Vamos a ver. Pues ahí también es de probarle, ¿no? Ay, aquí no era. Pero se me hace que prefiero este porque ya tiene la A, ¿no? Pues como que siento que la A es el elemento, ¿no? No sé cómo. Miren, es que aquí solo tiene span.artist.intitle. Y aquí es una A. Pero son como el mismo. Vamos a probar así, si no, le cambiamos. Entonces aquí es muy parecida a esta, ¿no? La que queremos, la de los nodos, HTML nodes. Vamos a copiarla. Y se va a extraer nodos de nombres. Extraer nodos, nombres, artista. Y aquí, en vez de página, bueno, va a ser nodos, nombres. Va a ser que vamos a leer la página del artista y esta va a ser nuestra screen. Entonces esta sería, vamos a ver qué pasa. Nodos y en bajo, no. Entonces no tienen nada. ¿Por qué no debería ser? Vamos a checar. Igual es el otro. Así. Porque aquí ya viene. Miren, el subdirectorio. Artista viene así. Y miren cómo es, o sea, es artist, o sea, es eso que tengo ahí. Y yo no le había quitado el de search, por eso estaba haciendo saliendo mal esto. Pero ya con esto se va a arreglar. Perfecto, problema. Y ya, ahora sí va a estar bien. Sí, estaba leyendo ahí una página mala. Con el la. Ahí está. Entonces, ahora lo que queremos obtener, si se dan cuenta, son estos nombres que están entre los tags HTML. Si alguien no sabe qué son, no importa. Solo son estos menor que, mayor que. Y lo que esté en medio de un mayor que y un menor que se puede considerar que es texto HTML. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque podemos ocupar la función html-text para extraer directamente eso, lo que es el texto HTML. O sea, ya no tuvimos. ¿Cuál era la diferencia de este otro? Que este no estaba en el texto HTML. Aquí podemos encontrar un texto HTML. Si buscamos, aquí está mayor que, menor que. Casualmente aquí solo es un enter. Entonces, de hecho podemos ponerle aquí nodos búsqueda, miren. Podemos HTML text nodos búsqueda, va a ser así puros enters casi, miren. Entonces, de ahí no estaba el link que queríamos, por eso tuvimos que ocupar la expresión regular y eso, que al final creo que entendió bastante bien, eso espero.
Pero con esta, como ya está en el texto, no necesitamos hacer nada de eso, solo necesitamos ponerle HTML text, nos lo saca. Si vemos, hay varios repetidos. Esto no pasa nada, nada más tenemos que ocupar la función unique. Y ya nos da tan solo los únicos. Entonces vamos a poner estas dos funciones al final. Aquí vamos a hacer amigos. Al final unique amigos. Y ya terminamos. Ahora, ¿cómo probamos este código? Lo que tenemos que hacer para probarlo es simplemente guardarlo con una extensión. Vamos a ponerle askdiscogs.r mayúscula. Lo guardamos. Ya tiene uno, lo voy a repasar. Y ahora, ¿cómo lo corremos? Lo que hacemos es irnos aquí a una terminal. Bueno, aquí tengo una, pero aquí estoy en R, voy a abrir una nueva, una Pro. Y aquí si le doy LS, me indica los archivos en donde estoy. Es para ver dónde ando. Me voy a mi escritorio con CD de Change Directory, de esto, y aquí ya está el archivo. Aquí nada más le doy R script, tiene que ser la R mayúscula, y entre comillas le paso el nombre del archivo R. Y eso lo va a correr. Entonces ya ahí nos está pidiendo un nombre del artista. Voy a poner Pavarotti. Y hubo un problema. Ah, pues claro. Me faltó algo muy importante, que fue importar las librerías que ocupa el script. Entonces las importé en la sesión, que en la sesión hacía pruebas, pero también se tiene que importar en el script porque las necesita. Entonces solo son estas dos. Y con esto debe de quedar. Vamos a guardarlo. Intentar correrlo de nuevo. Ahí está. Ingresa nombre del artista. Vamos a buscar Pavarotti. Mirando lista de artistas amigos. Y ahí está una listota de Pavarotti. Y ahora vamos a probarlo otra vez. Vamos a probar Aphex Twin. Y damos una lista. También, o sea, ahí podemos ver cómo tan poquitos. Es por nuestra definición de amigos, de artistas amigos o artistas. ¿Cómo les llamé? Ajá, colaboradores. O sea, aquí solo estamos tomando en cuenta los que salen en el nombre de un álbum. Si entramos a un álbum, seguro va a haber featurings con otros artistas. Eso no lo estamos tomando en cuenta. Pero también se puede sacar. O sea, estas técnicas, pues ya las puedes usar para lo que sea. Entonces, vamos a recordar un poco qué se hizo. Se pidió el nombre de usuario, se limpia la cuerda y con las librerías de R podemos copiar páginas web y sacar información a partir de ellas. Entonces, ya solo es cuestión de que ustedes exploren con su herramienta de desarrollador web de inspector para pues buscar y por medio de los identificadores CSS obtener justa exactamente lo que ustedes deseen, ¿no? Se puede refinar, vaya. Entonces ahí está espero que se haya entendido y nos vemos pronto.